Y nos vamos ahora a recibir al representante de Filipinas. Philippines. Wow. Seguimos y nos vamos ahora a recibir this answer. Philippines. Mabuhay, mas palomas. The best experience I've known is knowing all these beautiful people, and we are knowing that we are all together with one heart. Thank you. Está buenísimo. Somos Filipina. Philippines. Y llega el turno de Polonia. Poland. Y cierra falta el acta del jurado para entregar en este caso las diferentes categorías dentro de nuestro certamen para poder, repito, irles imponiendo la banda. Recuerden que ahora al finalizar tenemos un DJ y que la fiesta continúa. Exactly. After this, the party gonna start again. Okay. Vamos entonces con el Mr. Sport, prueba deportiva. Sport Challenge. The winner is Juan Pedro, Mr. Chile. Mr. Chile. ¿Qué hago? ¿Qué cojo? Esto. Next winner. Vamos ahora con el Mr. Social Campaña, campaña social. Mr. Social Campaign is South Africa. Sudáfrica. A continuación, Mr. Shigwea, mejor embañador, mejor cuerpo embañador, y es... Philippines. Filipinas. Congratulations, John, darling. Ahora nos vamos a entregar el premio de Mr. Simpatía, en este caso, un premio que han elegido ellos mismos. Exactly. Mr. Congeniality, and I absolutely agree, is New Zealand. Okay.
Damos las gracias a la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Gracias, Inés Jiménez. Y ahora pedimos la colaboración de Amanda Cárdenas, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Welcome, Amanda. What a nice dress, darling. Y vamos ya con el mejor en la pasarela, Mr. Fashion Show. Mr. Fashion Show is Chile. Juan Pedro. Continuamos ahora con Mr. Voto Online. Online Bob. Online Vote is Philippines. Congratulations again, darling. Continuamos en este caso con la entrevista personal. Mr. Interview. Mr. Interview is Philippines again. Y ahora nos vamos a entregar al Mr. Fotogenia, Mr. Photogenic. Exactly, is Spain. Ahí está. ¿Cuándo acabamos? Gracias, Amanda. Gracias también a todo el equipo y concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ahora pedimos la presencia de Igor y Ron, Director of Mr. Gay World Asia and the North America. Guys, welcome. Are you ready? Vamos entonces. Prueba escrita, Mr. Written test. ¿Es? Me he perdido. Ay, coño. Indonesia. Ahora vamos con Mr. Formal Wear. El mejor cuerpo. It's Philippines. A continuación, traje regional, National Costume, Mr. Spain. Y continuamos el último de estos bloques de premios, el mejor en redes sociales, social media. Social media is Philippines. Thank you, Mr. Igor, Mr. Ron, Director of Mr. Gay World Asia and North America. Philippines, you're gonna need painkillers for your neck, darling. Bueno, llega un momento importante de la noche porque vamos a conocer in no particular order, the top 10 are Australia. The second name on the list is South Africa. Please welcome Ecuador. Please come forward, Austria.
Switzerland. India. Belgium. The Philippines. Spain. And the last delegate to be able to step to the next round for the title Mr. Gay World 2017 is Chile. Switzerland. South Africa. Philippines. And Spain. Second finalista. Second runner up is Belgium. Y llega un momento bastante complicado. Si nombramos a uno, se sabrá quién es el ganador. O sea, que primero diremos el mister. Primero vamos a nombrar el Mister Gay World 2017, pero luego déjenos que entreguemos la banda al primer clasificado. Así que, atención, momento importantísimo. Please come forward, guys. Can you take center stage? Un poquito hacia adelante, por favor. The first runner-up is very important because if for any reason the new Mr. Gay World cannot fulfill its obligations, the first runner-up will take his place. Mr. Gay World 2017 is... the Philippines! Vamos primero a entregar... En primer lugar, entregaremos el primer finalista. Vamos a traer el cheque. Valor de 500 euros para España. Y ahora sí, Mr. Gay World 2017. Y Perfumería Europa entrega un cheque por valor de 1.000 euros. Big applause, congratulations, Philippines! Felicidades a Filipinas! Ahí están todos los ganadores! Congratulations, guys! Didn't know from the start.
vamos a hacer la foto con los organizadores, con las autoridades. Vamos a hacer la foto con los ganadores. Inés, por favor, Inés Jiménez. Vamos a pedir a los ganadores que se acerquen, por favor, Philippines. Vamos a centrarnos en el escenario, por favor, para hacer la foto con los premiados, la organización y nuestras autoridades. How excited is this moment? Gracias a los miembros del jurado. Thank you. Thank you very much, judges. Vamos a hacer la foto que tienen a los compañeros esperando, por favor. Alcalde, vamos a hacer la foto. Guys, the press are waiting. Alcalde. Ahora sí. Ya tenemos Mr. Gay World 2017. Philippines, congratulations. Well. Congratulations to all of you. Gracias a todos. Gracias, Débora, hombre, ha sido un placer, compañera. A pleasure. Thank you very much, Roberto Herrera. Thank you very much, all of you. Gracias a todos. Thank you very much. Yeah, I said before, darling. Congratulations to all of you. Thank you very much for coming. I hope the experience was worth it. Thank you very much, Maspalomas. Gracias. Hasta siempre, continúa la fiesta aquí en el Gay Pride Maspalomas. Música DJ. Continuamos ahora con Mr. Voto Online. Online Vote. Online Vote is Philippines. Congratulations again, darling. Continuamos en este caso con la entrevista personal. Mr. Interview. Mr. Interview is Philippines again. Y ahora nos vamos a entregar al Mr. Fotogenia, Mr. Photogenic. Exactly, is Spain. Ahí está. ¿Cuándo acabamos? Gracias, Amanda. Gracias también a todo el equipo y concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ahora pedimos la presencia de Igor y Ron, Director of Mr. Gay World Asia and the North of America. Guys, welcome. Are you ready? Vamos entonces.
prueba escrita, Mr. Written test. Es... Me he perdido. Ay, coño. Indonesia. Ahora vamos con Mr. Formal Wear, el mejor cuerpo. It's Philippines. A continuación, traje regional, national costume, Mr. Spain. Y continuamos el último de estos bloques de premios, el mejor en redes sociales, social media. Social media is Philippines. Thank you, Mr. Igor, Mr. Ron, director of Mr. Gay World Asia and North America. Philippines, you're gonna need painkillers for your neck, darling. Bueno, llega un momento importante de la noche porque vamos a conocer... Oh, in no particular order, the top 10 are... Australia. The second name on the list is South Africa. Please welcome Ecuador. Please come forward, Austria. Switzerland. India. Belgium. The Philippines. And the last delegate to be able to step to the next round for the title Mr. Gay World 2017 is Chile. Switzerland. South Africa. Philippines. And Spain. Second finalista. Second runner up is
Y nos vamos ahora a recibir al representante de Filipinas. Philippines. Wow. Seguimos y nos vamos ahora a recibir this answer. Philippines. Mabuhay, mas palomas. The best experience I've known is knowing all these beautiful people, and we are knowing that we are all together with one heart. Thank you. Está buenísimo. Vamos, Filipina. Philippines. Y llega el turno de Polonia. Poland. Belgium. Y llega un momento bastante complicado. Si nombramos a uno, se sabrá quién es el ganador. O sea, que primero diremos el mister. Primero vamos a nombrar el mister Gay World 2017, pero luego déjenos que entreguemos la banda al primer clasificado. Así que, atención, momento importantísimo. Please come forward, guys. Can you take center stage? Un poquito hacia adelante, por favor. The first runner-up is very important because if for any reason the new Mr. Gay World cannot fulfill its obligations, the first runner-up will take his place. Mr. Gay World 2017 is the Philippines! Vamos primero a entregar. En primer lugar, entregaremos el primer finalista. Vamos a traer el cheque. Valor de 500 euros para España. Y ahora sí, Mr. Gay World 2017. Y Perfumería Europa entrega un cheque por valor de 1000 euros. Big applause, congratulations, Philippines. Felicidades a Filipinas. A
Ahí están todos los ganadores. Congratulations, guys. Y vamos a hacer la foto con los organizadores, con las autoridades. Vamos a hacer la foto con los ganadores. Inés, por favor, Inés Jiménez. Y cierra. Falta el acta del jurado para entregar en este caso las diferentes categorías dentro de nuestro certamen para poder, repito, irles imponiendo la banda. Recuerden que ahora al finalizar tenemos un DJ y que la fiesta continúa. Exactly. After this, the party gonna start again. Okay. Vamos entonces con el Mr. Sport Prueba Deportiva. Sport Challenge. The winner is Juan Pedro, Mr. Chile. Mr. Chile. ¿Qué hago? ¿Qué cojo? Esto. Next winner. Vamos ahora con el Mr. Social Campaña, campaña social. Mr. Social Campaign is South Africa. Sudáfrica. A continuación, Mr. Shewear, mejor embañador, mejor cuerpo embañador, y es... Philippines. Filipinas. Congratulations, John, darling. Ahora nos vamos a entregar el premio de Mr. Simpatía, en este caso, un premio que han elegido ellos mismos. Exactly. Mr. Congeniality, and I absolutely agree, is New Zealand. Damos las gracias a la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Gracias, Inés Jiménez. Y ahora pedimos la colaboración de Amanda Cárdenas, concejal de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Welcome, Amanda. What a nice dress, darling. Y vamos ya con el mejor en la pasarela, Mr. Fashion Show. Mr. Fashion Show is Chile. Juan Pedro.